¡Miguel! ¡Que van a salir los niños del colegio! ¡Un momento, que ya estoy! ¡Date prisa! ¿Quiere que le ayude yo con la barba? No, si no me la quiero poner, Pepe. Solamente quiero probarla un poco. ¿Pero dónde vais con esas pintas? Cállate la boca, Ramón, hombre, por Dios. Pero si os habéis adelantado, que todavía no es Navidad. Que ya lo sé, pero que esto es otra cosa, es un asunto muy importante. Oh, y esos zapatos que llevas. Vale. Los niños miran para abajo, miran para arriba. ¿Eh? Los niños miran... Bueno, el que faltaba para el duro. ¿Pero qué te has hecho en la cara, de gol? Pintarme de negro para hacer de Rey Mago negro, ¿no? Coño, pues pareces Carmen Miranda. Anda, trae el corcho que ya te pinto yo en el coche. Venga, Pepe, que no llegamos, hombre, que va a salir la niña. Vamos, ¿pero vais en el coche? Sí, claro. Yo es que pensaba, al veros vestidos así, yo os iría sin camello. Es que me parto, Ramón. ¡Qué gracioso! Tira, que me va a ver nada. No, mira tú, cojones. Y luego dicen que por qué no vengo más por este barrio. No vengo por lo que no vengo. Les voy a tener una paciencia. Parecían tres fantoches. Ahora, en cuanto les vi, me dio el pálpito. Me fui a comprar la lotería del niño. 2 décimos. Aquí están. Que como me toque, me manda el taxi a freír espárragos. Y este año me va a tocar. Hombre, pero si yo daba el pego perfectamente. Vamos, me había tiznado la cara con un corcho que había quemado con un mechero, me había pintado de negro y yo, pa' negro ya daba de negro. Pero no, mi hermano, que es un cabezón, se empeñó en que me retocara, que tenía que parecer todavía más negro. Y claro, pues pasó lo que tenía que pasar. Oye, mi hermano, no me vayas a meter el corcho en el ojo. ¿Y tú por qué hablas así, tontolaba? Joder, porque soy el rey negro. Ya, coño, pero eres un rey negro de Oriente, no de Cuba. Bueno, ¿y cómo hablan los reyes negros de Oriente? Vamos, porque yo no tengo ni idea. Los reyes negros de Oriente hablan así. Todo bonito barato, bonito barato, bonito barato. Párate, quieto. Cuidado, mucho cuidado. Joder, que eso quema, Antonio. ¿Sí? Cuidado, que me lo vas a meter en el ojo. ¡Que me queda joder! ¡Ay, va! ¡Que te lo estoy diciendo, Antonio, hombre! ¡Coño, toma! Pepe, ay, por joder. Dios, por Dios, vaya más despacio, que le va a sacar un ojo a mi hermano. Ay, siento que Antonio en la carretera, que es una mierda. En todo el ojo, pero vamos, en el mismísimo centro de todo el ojo. Aquí, vamos. Con todo el corcho recién quemado con el mechero. Vamos, que yo creo que tengo todavía una úlcera. No sé si me nota, ¿eh? Pero mire, mire. Tampoco es para tanto. Total, eso se pasa poniendo un poco de manzanilla en el ojo. Lo que pasa es que mi hermano es un quejica. A ver. ¡Ay! ¿Escuece? Joder, claro que me escuece. Ya lo creo que me escuece. Joder. Tengo, Antonio, estoy yo pensando que nos faltan los pajes, ¿no? ¿Qué pajes, Pepe? ¿Qué pajes? De todo el mundo sabe que los reyes magos siempre van con los pajes. Lo digo yo para darle más realismo. Sí, sí, si quieres, traemos 3 camellos, Pepe. ¿Tienes cada cosa? Oiga, pues no sería mala idea. Anda, no digas más tonterías, Pepe. Y date prisa, por Dios, que si no, no llegamos. ¿Pero en qué quedamos, don Antonio? ¿Acelero o voy más despacio? Vamos a ver, vete más deprisa, pero no corras tanto, Pepe, al trantrán de toda la vida, chico. Oh, toma, date. A ver, venga, sí, date, déjame. Pero cuidado, no te quemes. Ay. Oiga, don Antonio, no le importa que me quite la barba, es que no vea usted lo que me pica. No, hombre, no, no te vas a cortar la barba, Pepe. Cuando me atripe, mi hija se va a dar cuenta que somos más falsos que un duro de chocolate. Vale, pues no me la quito, no me la quito. Trae, ya te pongo yo el corcho. A ver. Joder, con el lío. No te estás acercando al ojo, Miguel. Joder, que quema. Ah, claro.